High in the Ecuadorian Andes, farmers in the town of Papallacta found themselves struggling to grow food to feed their families. Unpredictable frosts and harsh winds caused by climate change meant many farmers in the region could no longer grow the fruits and vegetables that thrived here for centuries. As traditional crops failed, the people plunged deeper into poverty. With the Environmental Ministry of Ecuador, CARE implemented the ProPiloto 2 program in 2009 to train these farmers, who by local custom are women, on innovative technologies and varieties of organic crops more likely to thrive in the new climate. Gente de la comunidad eran tan pobres que ellos trabajaban en la ciudad. Eran gente que vivía en la ciudad pidiendo caridad, pidiendo limosna. Pero cuando entramos con el proyecto a ayudarles, la gente trabajó, regresó al campo. Se hizo una finca integral, una finca agroecológica, y de eso vivieron. Por ejemplo, antes aquí no había viento. Hoy hay mucho viento. En cambio, ahora hasta la tierra está mala y ahora necesita de ayuda. Entonces, una medida de adaptación es implementar las barreras. Barreras vivas con plantas nativas que se dan aquí mismo. Las plantas, nosotros estamos haciendo la agroforestería, que es la combinación del árbol con cultivos. Una buena cortina rompevientos incrementa 3 grados centígrados de temperatura. Entonces viene a mejorar el microclima dentro de la huerta y nos va a permitir cultivar varios cultivos de diferentes especies. Bueno, aquí en mi finca sembramos los árboles porque había mucha helada o mucho frío, entonces las plantas no se daban, se quemaban. The women are trained to make organic fertilizer and prepare their soil for more bountiful harvests. Gathering water proved challenging and time-consuming for the families. They were often forced to trek up and down the mountain, carrying heavy buckets of water from streams. CARE implemented innovative ways to help. One technology uses a large screen, PVC piping, and a barrel to capture the mist that descends on the mountainsides each evening. Now, families have fresh water available at home. In the past, these families could only grow crops 3 months out of the year. With CARE's help, families learned how to build simple, low-cost greenhouses, which enable them to farm and feed their families year-round. Entonces nosotros de eso, nosotros aprendimos a trabajar, a cultivar nuestros terrenos, a ver cómo se siembra y qué requisitos necesitamos para el suelo. Muchos no tenemos, nosotros no somos de la escuela, no tenemos educación. Pero gracias a los ingenieros que han venido, nos despertaron bastante en la agricultura. To empower marginalized women in the area, CARE helped them take on leadership roles in their communities. Y es importante que se ha organizado y se ha formado grupos de mujeres. Y así ha ido creciendo poco a poco el poder y el liderazgo de la mujer dentro de las comunidades. The women are improving their family's nutrition and contributing to their household's economic and social well-being. Más importante es que educaron a los hijos. La mayoría de la gente del campo tiene hijos que ya son profesionales, que son ingenieros, que son licenciados, y que ellos han vuelto a la comunidad a seguir ayudando a la gente. Bueno, de lo que yo conozco, hemos estado casi en todas las provincias del Ecuador. Y siempre en los lugares más pobres, más con gente más necesitada. Though the climate has changed in this area, with CARE's help, families and their farms are thriving.